largo no fue? Y serían 8 o 9 años. Ay, mi amor, mi cosita. Y ya jugaba como para que lo invite Mancera al programa. Bueno, te voy a explicar. Fue una cosa increíble. Gracias a un error, a un enfermo, estuvo Maradona. ¿Por qué? Porque un productor mío me había dicho que en la cancha de Argentinos Juniors él veía siempre en los intermedios a un chiquito que jugaba con la pelota muy bien. Ah. Y yo le dije, tráelo. Entonces lo trajeron y lo hago entrar, hace 3 o 4 jugaditas y ya se iba. Y cuando me avisan con un gran cartel, faltan los 5 latinos. De los 5 latinos faltaba uno. Entonces tuve que hacerlo quedar y se pasó 45 minutos haciendo jueguito con la pelota. No. Ya hacía ese de tic, 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 tic. Ay, sí, no. Me fui con la cabeza. No, o sea que ya te hacían el famoso sí, estires. Hombre. Estirar, eso, estirar, y vos decís en vivo. ¿Qué? Sí, las dos cosas, esta o esta. Claro, eso sigue siendo igual. Sigue siendo eso exactamente sigue siendo igual. Igual. Ay, qué buena, qué buenos cuentos tenés. Porque, por ejemplo, ahí que Lolita había tenido a Mariana, su hijita, ¿vos fuiste en vivo? ¿Era en vivo? Sí, claro. Todo era en vivo, en el sanatorio, con las luces y todo. Sí, miles de cables cruzados. Claro, imagínate. Y después salías corriendo Canal 13. Sí, bueno, cuando salía corriendo era Canal 9, porque estaba en el sanatorio en la misma manzana que el Canal 9. Ah, claro, el Mater Dei. El Mater Dei. Te quedó bien eso. Sí, claro.